saluda Víctor Sánchez, el Jarocho Show. Para decir que ya salimos de cirugía, muy nervioso, desde que la doctora Celia y el cirujano plástico, ¿cómo dijo que se llamaba el cirujano? No recuerdo cómo se llama, pero sí es importante saber. Me dijo de un día para otro, te opero mañana. A partir de ese momento me estreñí. Oye, no me vas a creer que me vine unas ganas de ir al baño cuando me empezaron a picotear. Pero unas ganas, dije, Dios de mi vida, anestesia en el chocotorro porque está bravo. Anestesia en el chocotorro que estaba bravo, mis amigos. Entré a cirugía, acabo de salir con mucho miedo porque es la primera cirugía en 49 años de edad que tengo. Nunca habían metido cuchillo y fue de un día para otro que la doctora me revisó. Me dijo que me iba a mandar la cotización de la operación. Me iba a avisar cuánto salía el cirujano, cuánto salía lo de ella, y todos los gastos, ¿no? Y de un día para otro me dice, mañana te operamos, 4:30 de la tarde. Eso me habló el día jueves, pero al otro día iba a ser viernes y tenía un compromiso. Y Jacobo Cano, el cirujano plástico. Y entonces le dijo a la chiquis que no podía yo el viernes, hasta hoy sábado. Y ya se arreglaron todo, se checaron todos los horarios y todo, y con un miedo, porque como nunca habían anestesiado, metido el bisturí, y ya me habían espantado que iba a ser una fuente de sangre lo que iba a salir. Otros médicos. Fui a ver a varios cirujanos y te les voy a mostrar cómo quedé de aquí. Ya, sí, había usted checado que tenía unas bolitas por acá y unas manchas por acá. Entonces, pues ya se veían mal para la cámara y para... Estaba yo en cabina de la fiera y tenía yo la cámara enfrente, entonces se veía mal y tenía que ocupar lentes y taparlas y todo, ¿no? Pero pues ya se veía mal. Y entonces con mucho miedo acepté la operación, acabo de salir de cirugía. Ambulatoria. Y así quedé. ¿Quieres ver cómo quedé? No te vayas a burlar. Me decían que iba a quedar como Lin May, qué poca madre. Ayer que estuve con Pipirín, que celebró sus 41 años, nos invitó a su reunión. Por eso no pude venir a la operación, porque tenía la invitación de Vipirín, que por cierto se me olvidó entregarle su regalo. Ya lo bajaron, creo. Ya. Y entonces me decía, vas a quedar como Lin May, tranquilo. Y dije, no chingues, como Lin May. Y aprovecha que te hagan la jarocha de una vez. Dije, no. Bueno, me daba menos miedo que me hicieran la jarocha que lo que me hicieron aquí. Te voy a mostrar porque el que me hagan la jarocha corría menos riesgo. Aquí me operaron, pero está cerca de los ojos. Entonces mi miedo era pues un mal corte, la aguja que entraba para la anestesia, que no llegara al ojo, ¿no? Entonces ese era mi mayor temor. Y entonces dije, no, pues la jarocha no tengo problema, está abajo, no hay tanto peligro. Y fum, mochan, eso sí, con un buen machete, porque no iba a ser con un bisturí. ¿Qué? Me con un, todo por eso, nada. Pero no, con un buen machete. Pero no, no. Así quedé, mis amigos, mire usted, de la operación de Shibri Wong. Hombre, se podía estar con los de mi alegría. Mira cómo vengo. Ya me está ardiendo aquí. Me decía el doctor que iba a meter una inyección y que me iba a doler un poquito la entrada de la aguja, pero que el líquido me iba a arder como chile. Tú ya no sabías si me iba a meter el chile o me iba a meter una anestesia, pero me iba a arder como chile. Entonces ya con el nervio dije, puta, ahora me va a meter el chile el doctor, que me va a doler un poquito el piquete, me dijo. Entonces dije, puta madre. Y
Y bueno, pues ya me concentré, empecé a pensar en cosas que tengo ahorita a futuro, pero mire usted, siento aquí un ardor, aquí en esta parte. Ya las bolas que tenía yo acá arriba, fueron cuatro aberturas con bisturí, fue acá arriba, fue aquí, fue acá y fue arriba. Esta era la más grande. Y ya me abrieron, me hicieron, olía pollo quemado porque agarraron un aparato que yo no veía nada porque me taparon el rostro. Láser. Ah, era láser. Sí. Ay, hijo de la chingada. Nada más escuchaba. Pss, pss, pss. Y olía a pollo quemado. Digo, doctor, pues, se me está abriendo el apetito, huele a pollo rostizado. La doctora me dijo, ya tranquilo, ya sacamos la primera. Ya sacamos la segunda. Dije, pa' la madre, con que no me metan la tercera, porque que no me metan la cuarta. Porque no sentía yo nada, no sentía yo nada. Yo nada más sentía el hilo, pero como que colgaba aquí el hilo. El hilo colgaba acá. Yo me decía, raca y raca y raca. Entonces, como está cerca de los ojos, ese era mi mayor temor. Pero ya, gracias a Dios, ya echando relajo ahí con los doctores, hizo como que me calmaba un poco. Y ahí la chiquis, escuchando, fíjate cómo uno es collón, porque uno es collón. Pero yo empecé a escuchar la voz de la chiquis, yo con los ojos cerrados, empecé a escuchar la voz de la chiquis que hablaba. Y yo decía, no, ya está ahí, el cuidado está allá. Yo ya me sentía protegido, dije, cualquier cosa que salga la sangre y los doctores se pongan. Yo hice una película de terror que iba a brotar la sangre y no iban a poder controlarle. Y doctor, cuidado, y tape. Y se estaban gritando y yo ya me estaba desangrando. Y o sea, y llama a la ambulancia y la ambulancia iba a llegar y me iban a llevar al hospital que está ahí cerca, el de María. Ajá. Eso fue antes. De Doctor House y de Good Doctor. De Good Doctor, sí. Pero yo antes de llegar, yo había hecho esa película, o sea, porque el cerebro no lo controla. Estoy preparando para proyectos que vienen, ya en camino. Y pues ya era necesario, porque esto ya, las cámaras y todo eso así de cerca, sí se veía mucho. Tan solo los programas de la repetición del Barcelona, ahí se ve todo lo que tenía yo. Dice que la chiquis que estuvo ahí en la operación, que grabó a la hora que me abrieron con el bisturí, que me abrieron. No, digo, ahorita no quiero ver ese video porque si yo veo el video, me va a empezar a doler. Yo ya conozco mi cerebro y mi organismo. Donde yo veo el video como me abren, traca, voy a sentir el dolor. Dije, no, 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 mejor cuando ya me quiten los puntos y ya quede sin dolor ni ninguna sensación, voy a ver el video para... Le pregunté a la doctora, ¿me puedo echar un brinquito? Me dijo, si usted se siente a gusto, así, nada más no haga mucho esfuerzo, que la chiqui se vaya, se esmere. Dije, bueno, digo, pues va a ser normal, ¿verdad? Porque no hago mucho esfuerzo siempre. Pues va a ser normal, doctora. Me dijo, bueno, como usted se sienta. Fíjate, cosa rara, no puedo fumar ni un cigarro. Y ya le digo, doctora, no, porque la chiquis ya rap. Oiga, ¿y puede fumar? Porque ya usándome con la doctora. Dijo la doctora, no, 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 tabaco no. No, tabaco no, cigarro no. Por lo menos hasta que quitemos los puntos. Ya. Yeah. Traigo aquí la necesidad de la nicotina. Pues te aguanto. Con todo, con ese hombre. Sí, me dijo que yo no puedo hacer esfuerzo. Yo nada más. Tranquilo, que la chiquis se esmere. Aquí viene, sí. Te golpeó la chiquis, Carlos Torralba. ¿Cómo va a golpear la chiquis, Carlos Torralba? Yo sería incapaz de volver a hacerlo. Sí. Incapaz de volver a tocarle un pelo, sí. Incapaz de volverle a pegar en los ojitos. O sea que muchos pueden estar con alto el colesterol y los triglicéridos, pero mi organismo está defectuoso. Entonces, por estar defectuoso, así yo lo entendí, me sí. Salió eso, ¿verdad? Sí. Así es, mis queridos amigos de Shibri Wing. Y así estamos, pues bueno.